Hola, bienvenidos a Te Veo Libre, el órgano informativo de la Universidad Libre Seccional Pereira. Comencemos. Antonio Navarro Wolf y José Obdulio Gaviria en la Universidad Libre. Se llevó a cabo una nueva inducción para estudiantes de posgrado. El programa de enfermería realizó el sexto foro Epistemología del Cuidado con una invitada internacional. Bienestar Universitario celebró el Día del Economista. El colectivo Benjamín Herrera realizó foro Diálogos sobre la Educación Superior. Actividad física para los estudiantes. La Facultad de Derecho llevó a cabo conferencias sobre terrorismo y antiterrorismo. Bienestar Universitario celebró el Día del Ingeniero. Área de Desarrollo Humano de Bienestar Universitario realizó inducción a padres unilibristas. Se dio apertura al diplomado sobre trata de personas. Universidad Libre participa en la gran encuesta de Acopi. Universidad Libre participa de la campaña Corazón Azul. Seccional de Pereira participó en los terceros Juegos Nacionales Unilibristas. Los estudiantes del 505 de Derecho realizaron el foro sobre el marco jurídico para la paz en el contexto de la Cátedra Jurisprudencial Constitucional con el profesor Fabián Henao. Como invitados, Antonio Navarro Wolf y José Obdulio Gaviria, quienes se refirieron al marco jurídico para la paz desde la historia, los derechos humanos, el conflicto armado, entre otros. Igualmente, el doctor Fausto Huerta y los estudiantes Karen Zape y Leonardo Gómez realizaron sus ponencias. El grupo 505 está de acuerdo que el camino para la paz es el perdón. No estamos de acuerdo que se le entregue un poder legislativo a una sola persona como él es el fiscal general de la nación, donde él podrá determinar en qué momento y a quiénes podrá accionar los nuevos tipos penales que se cursen durante esta transición. Es posible determinar que si el gobierno le invierte más dinero a educación, cultura, deporte, salud, es un Estado que está enfocado a superar los índices de pobreza, de salubridad, de analfabetismo y a la calidad de vida. Esta reforma constitucional regula el Estado excepcional formado por el conflicto interno colombiano, que a mi juicio, después de 60 años de conflicto con el mismo grupo, nada de excepcional tiene. Es un conflicto que ya genera la normalidad de nuestro Estado. No es un conflicto excepcional, es normal. Bueno, hemos tenido un evento espectacular aquí en la Universidad Libre en Pereira, con una asistencia desbordada, mostrando el interés que tenemos en Colombia y que tienen los jóvenes en Colombia por las posibilidades de paz. Ha sido un verdadero placer y además un honor participar en el foro de la Universidad Libre sobre el marco jurídico para la paz. Es un escenario de la dialéctica, es un escenario del debate libre, es un escenario de formación además, que implica también que los estudiantes, mediante sus preguntas y sus intervenciones, aporten al gran debate nacional a través de nosotros. Darle las gracias a la Universidad Libre por estos espacios que nos ha permitido generar. Estamos contribuyendo con ello a aportar un granito de arena para la paz. Este es un evento liderado por unos estudiantes de último año de Derecho que demuestran la calidad de estudiantes que estamos sacando como profesionales al servicio de la sociedad. Con la valiosa dirección de posgrados, el doctor Edgar Augusto Arana Montoya dio apertura a los nuevos posgrados con una inducción a los estudiantes, presentando las diferentes áreas de la organización y cada uno de los programas académicos. Hoy nos encontramos en el campus universitario de Belmonte, en el Paraninfo Benjamín Herrera, instalando y efectuando la inducción a los diferentes alumnos de las especializaciones que inician en el segundo semestre de 2012-1. Es una inducción que dura 2 horas aproximadamente, donde se hace una presentación de todas las entidades de la Universidad Libre de Pereira y donde los directores de cada programa hacen la presentación de su entidad. El programa de enfermería realizó el sexto foro Epistemología del Cuidado con una invitada internacional. Yo soy Marta Wetzel, soy enfermera graduada en los Estados Unidos. Trabajo en el Lehman College en los programas de maestría y también hago a veces pregrado. Lo que realmente estoy haciendo, estoy viendo los programas que tienen ellos tanto en pregrado como posgrado. Y muchas de las universidades están mirando a la, ¿cómo se llama?, a desarrollar programas de maestría y cómo esos programas de maestría van a ser la base de un doctorado. Y una de las cosas que hemos identificado es que realmente la Pereira está más que listo
y la Facultad de Enfermería está más que lista para tomar la misión de formar una maestría y un doctorado. No saben cuánto les agradezco esta oportunidad que me dan y ojalá que ustedes digan a todos mis alumnos, que los considero míos. Esta mañana me dieron un botón que me hicieron llorar. Entonces ya esos estudiantes son míos. Entonces quisiera decirles adelante, que Dios los bendiga y que lo único que ellos tienen que mirar es excelencia, porque lo demás ya lo son. Con una amplia participación de estudiantes, Bienestar Universitario, su área de Cultura y la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables llevaron a cabo en el Paraninfo Benjamín Herrera, en la sede de Belmonte, el Día del Economista. Colectivo Benjamín Herrera llevó a cabo el foro de diálogos sobre la educación superior, el cual pretende generar una reflexión sobre el deber ser de las universidades, sus relaciones con el entorno, su autonomía y el importante papel que juega la ciencia y la investigación como lideradores de la crisis en la educación de nuestro país. Bien, en el foro, en el día de hoy, en esta noche hemos venido discutiendo los diferentes temas que tienen que ver con la educación superior. En concreto, estuvimos hablando sobre el tema de la financiación, cómo ha afectado, digamos, la propuesta sobre los créditos a la educación superior, cuál ha sido la realidad de las familias y de los estudiantes frente a las propuestas del gobierno, digamos, de fortalecer, digamos, la demanda o una inversión en la demanda en la educación superior, más que la oferta del sistema público, y que, digamos, cuál es el papel que cumple hoy la universidad privada, digamos, en términos de la garantía del derecho a la educación, cuál puede ser su papel, digamos, a la hora de pensar una educación superior distinta y esa garantía del derecho como tal. El colectivo Benjamín Herrera, filial a la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, estuvo complacido de tenerlos en el foro Diálogo sobre Educación Superior. La invitación es que permanentemente estemos en la discusión, en el debate de cuál es el deber ser de la universidad, qué es la universidad para nosotros, que la investigación y la ciencia es la tabla de salvación para la crisis que vive hoy la universidad, tanto pública como privada, la universidad en general en Latinoamérica. El área de deportes de Bienestar Universitario realizó la segunda maratón cardiovascular con la participación de toda la comunidad unilibrista y la representación de los diferentes equipos que conforman las fiestas. La jornada fue realizada con el fin de promover entre los y las estudiantes la actividad física, la sana competencia y la promoción de los equipos que en pocos días estarán en la Semana Unilibrista. De la Universidad Libre y su maestría en Derecho Penal realizaron el pasado miércoles la conferencia denominada Terrorismo y Antiterrorismo. Y hoy tenemos un tema muy apasionante, como quiera, que es por donde gira muy buena parte de las preocupaciones de la realidad nacional. Los aspectos ya calificatorios sobre la categorización del terrorismo tienen una connotación internacional a partir de los últimos años, con unas consecuencias de tipo internacional que juegan en todo sentido y
y especialmente para gravitar en algo importantísimo a nivel internacional y a nivel nacional, como son los derechos humanos. Para conceptualizar el terrorismo habría que partir de definir con exactitud qué es terror, qué es terrorismo y quién es ciertamente terrorista. ¿Sí? Por poner un ejemplo que todos conocemos, las bombas de Hiroshima y Nagasaki por parte del gobierno norteamericano, a la luz de hoy, del derecho de hoy, del derecho penal actual, eso sería un acto terrorista, pero no lo es. Con una masiva asistencia de la Facultad de Ingeniería, el Área de Cultura de Bienestar Universitario llevó a cabo el pasado viernes 24 de agosto la celebración del Día del Ingeniero. El Área de Desarrollo Humano de Bienestar Universitario realizó la inducción para padres unilibristas, programa que pretende acercar a la familia de los estudiantes a la vida universitaria y reflexionar sobre el nuevo entorno en el cual los y las estudiantes se desenvolverán. Al interior de la familia se dan una serie de relaciones complejas. Cada uno de los miembros de este grupo pone de presente sus fortalezas, sus intereses, sus expectativas, y en este mundo pone de presente la educación. Ustedes, con el compromiso de ayudar a llevar a sus hijos hacia un exitoso proyecto de vida y ellos a enfrentar el desafío de lo que será la definición de su porvenir profesional y disciplinar al servicio de la sociedad. Entonces, este es el objetivo de estar aquí. Vivamos en comunidad, en común, unión y comunicación. El pasado 24 de agosto, la Universidad Libre realizó la apertura del diplomado en trata de personas, en alianza con el Ministerio de Interior y de Justicia y la Oficina de Naciones contra la Droga y Delito. Iniciamos hoy, 24 de agosto de 2012, la iniciación del Diplomado Regional en Trata de Personas entre el Ministerio del Interior y de Justicia, la Universidad Libre Seccional Pereira y la Oficina de Naciones contra la Droga y el Delito. Este diplomado de alta calidad es el fruto del trabajo que durante más de 5 años ha venido realizando nuestra Universidad Libre Seccional Pereira en el tema específico de la trata de personas, desde el semillero de investigación, el apoyo a los distintos operadores jurídicos en los procesos de capacitación. Contaremos también con la presencia de un selecto grupo de docentes internacionales y nacionales que aunarán esfuerzos para las reflexiones conceptuales y temáticas. Así, la Universidad Libre se constituye en líder en el tema de tráfico humano a nivel nacional e internacional. Universidad Libre participa en la gran encuesta de ACOPI. Bueno, para ACOPI Regional Centro Occidente, dentro de este proceso de generación de información sobre el sector que representamos, es muy importante contar con aliados estratégicos como fue la Universidad Libre, que para la elaboración de esta gran encuesta de la ciudad de Pereira jugó un papel protagónico. Como le hemos dicho al señor presidente de la universidad, queremos seguir haciendo este tipo de procesos con las universidades, queremos seguir trabajando de manos de la Universidad Libre y creemos que esta es una alianza que arranca este año pero que va a servir para mucho tiempo. La participación fue en la Universidad Libre fue muy importante porque digamos, dieron un apoyo importante a poder realizar por primera vez la gran encuesta PYME, profundizando los resultados para Pereira. Eso significa que se pudo identificar y hacer análisis estadístico de cómo está el desempeño, las perspectivas y el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas PYME en Pereira, y específicamente mostrar cuál es el desempeño que se identifica en industria, en comercio, en servicios. Por eso creo que todo el apoyo que ha prestado la Universidad Libre ha sido fundamental, ha permitido que se puedan hacer análisis, ha permitido que se pueda tener información a nivel de la región, que es muy importante para que los empresarios sepan cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y puedan trabajar en ellas.
fortaleciendo su compromiso social y su interés por la reflexión acerca de la trata de personas, la Universidad Libre participó en la instalación del Comité Municipal de Lucha contra la Trata de Personas. Quiero dejarles un mensaje, no se dejen llevar de las falsas ilusiones, de los cantos de sirena, porque a través de eso han sido engañadas muchas personas, muchos jóvenes, muchas jovencitas, y es precisamente también la voz de alerta que queremos lanzar desde acá. El objetivo de Naciones Unidas de apoyar al Comité Municipal contra la Trata de Personas de Pereira es en un primer momento diagnosticar el fenómeno y hacer prevención. Me voy a tomar el atrevimiento, y se los digo desde lo más profundo de mi corazón, yo amo y me siento en mi segundo hogar al venir a la Universidad Libre, porque la Universidad Libre me ha apoyado mucho, como Marcela Loaiza, con mi campaña, con mi fundación. La Universidad Libre me obsequió la website, la página a la cual han llegado millones de visitas con mujeres que han dado su testimonio a través de esta página. Y se los digo de todo corazón, este corazón es poquito para lo que la Universidad Libre me ha obsequiado. La Universidad Libre Seccional Pereira participó de los terceros Juegos Unilibristas en la ciudad de Barranquilla, del 1 al 25 de agosto del 2012, con 96 estudiantes de los diferentes programas académicos, obteniendo trofeos y medallas de valioso reconocimiento. A todos ustedes, felicitaciones. Una vez más, gracias por acompañarnos en nuestro noticiero Te Veo Libre. Recuerden que nos pueden encontrar en www.unilibrepereira.edu.co y seguirnos en Twitter @teveolibre.